No. No, y además fíjate que las apariciones fueron apariciones individuales a ir a luchar contra situaciones y tratar de ver si salía esa jugada mágica de él, ¿no? Y bueno, consiguió 4 goles y de pronto consiguió que Di María hiciera el gol tan decisivo para que nos sintiéramos bárbaros después del alargue en el partido contra Bélgica. Y así, viste, sucesivamente aparecieron pinceladas de él. Hoy apareció una que podía haber sido gol. Después intentó otra él en una jugada individual, pero bueno, no, no es lo que habitualmente uno espera de Leo Messi. Que estaba, alguno puede decirte que estaba cansado, sí, como todos. Pero cuando él de pronto saca algo, lo saca aún en situaciones que parece que el otro día con el partido que se terminaba, el otro día con el partido de 120 minutos, hizo una jugada por la derecha y se lo llevó a la rastra a todos. O sea, es un Messi muy particular que necesita que vos lo tengas en cuenta. Y hay que, es lógico, el equipo tiene que tener otras alternativas para poder llegar a él. Arrancamos desde el enganche. Así vino esto y estamos preguntándonos ante la alternativa de Messi sí, Messi no. También podemos pensar que en esta cuestión de sistema, si cambiamos a Messi y lo ponemos en Alemania, quizás hubiésemos visto otro Messi, por el estilo, la manera, por lo corto que juegan, por cómo se pasan entre líneas, por esto mismo que vos muy bien marcás, Quique, que es animarse a pasar la pelota entre las líneas. ¿Qué es lo que ha hecho el Barcelona siempre y que le ha dado resultado, ¿no? Y qué es lo que ha hecho el Pep Guardiola siempre. Pero eso se consigue, viste, trabajando en la precisión, ¿no? Muchas veces cuando uno va a ver un entrenamiento del Barcelona en la época del Pep Guardiola, veías que estaban jugando un loco y vos decías, mira cómo se entrenan estos jugando un loco. No, no estaban jugando un loco para divertirse, estaban jugando un loco para tener precisión y lo hacían a una velocidad increíble. Y bueno, esto también tiene que ver con eso. Bueno, Quique, te queremos agradecer este contacto, buen trabajo en este Mundial después de 40 días. Y vos viste que a mí me gusta preguntar vía Twitter por la llave del gol. Y te quiero preguntar a vos por la llave de la cerradura de tu casa, porque parece que te la han cambiado. Así que cuando vuelvas, pasá directo por el cerrajero, porque no hay llave ya para tu casa, ¿eh? Pero me dejan dormir ahí, ustedes me hacen un lugarcito, eso seguro. Obvio, perfecto. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo, buen trabajo y mejor retorno a la Argentina, Quique. Un abrazo grande para todos ustedes y gracias por estos momentos que hemos vivido durante todo el mes, ¿eh? Bueno, muy bien, Quique Wolf allí en el Maracaná, en Río de Janeiro. Pausa y enseguida más móviles desde Brasil y más Hablemos de Fútbol. Ya volvemos. Bueno, algunos tweets de Franco Di Santo, por ejemplo, ídolos todos y cada uno de ustedes, muchachos, demostraron lo que es Argentina. Gracias por tanto, te amo. También escribió Juan Pizorín vía Twitter, gracias a los jugadores de Argentina por este gran mundial. Muy orgulloso de ser argentino. Y Ever Banega, quien fue parte de este plantel, dijo gracias por todo, orgulloso de esta selección. Algunos tweets de jugadores y exjugadores de la selección argentina de fútbol. Y bueno, surgió el tema durante la pausa del tema del 10, del tema de qué juega Messi, si es el 10 que necesita la selección. ¿Hay un 10 en la Argentina, Mariscal? Sí, Riquelme. Bueno, con 30 y... 6 pirulos, más o menos. Bueno, hay un 10 argentino en Brasil, de Alexandro. Estamos hablando de... sí, pero menos que Riquelme, de Alexandro. O es más. No, Robert, no estoy comparativamente. Del estilo estamos hablando. Estamos hablando del estilo. Ah, claro. Y es zurdo, o sea, estamos hablando del estilo. Que hemos vendido, sabiamente hemos vendido. Pero Mariscal, también es cierto que la idea madre de esta selección era... Defendámonos que Messi nos va a salvar. Sí. O sea, durante todo este tiempo fue lo que escuchamos y de alguna manera uno tiene la idea de que un equipo es mucho más allá que eso o tiene que ir mucho más allá que eso. Cuando uno habla de un enganche típico, tiene que hablar de laterales que abran la cancha y que se muestren para jugar. Tiene que hablar de un 8 que salga y haga una propuesta. Tiene que hablar que los delanteros tengan con quién descargar. Yo veo en el fútbol argentino no una evolución en ese aspecto, y lo quiero decir con toda franqueza, no lo veo evolucionando, no lo veo que busque el buen juego, mientras miro para otro lado si se está procurando buscar ese juego. Y no voy a hablar de Colombia, hablemos de Chile, para no decir que es que estoy cayendo porque en Colombia se hace. Costa Rica. Está buscando estilo de juego donde el tipo que tiene la pelota tenga variantes. Francia. Que tenga posibilidades de juego. Marcador de punta izquierdo de Costa Rica es uno de los mejores marcadores de punta izquierdo del por Mundial. Por favor. Claro. ¿Estás de acuerdo? Pero Ruso, por favor, la rompió. Diciendo,
Lo estamos diciendo desde el ámbito de lo que viene ahora, porque ya lo de Argentina, y estoy de acuerdo con cada uno de los tuits que acaban de mandar los jugadores de fútbol, hay que reconocer lo que hizo su selección, fue una gran selección, llegó mucho más lejos de lo que pensamos. Pero ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Se va a seguir potenciando los jugadores de fútbol argentino en el estilo? ¿Se va a seguir mejorando? ¿Se va a buscar que el equipo crezca? ¿Se va a buscar que realmente esos jugadores con el talento que tiene el argentino lleguen a donde tienen que llegar, o se va a buscar únicamente ese estilo de que tiene que haber uno que sea el que hace la diferencia? Esa es mi pregunta, Ruso. Muchas preguntas. Esa es mi pregunta. Muchas preguntas. Eso, esas preguntas estarían buenas en una mesa con 25 cabezas planeando qué fútbol queremos a todos los niveles. ¿Qué tipo de gente queremos en la cancha? ¿Qué tipo de jugadores queremos adentro de la cancha? O sea, ¿qué tipo de estructura le damos a todo esto para que esto crezca? O sea, planear un fútbol argentino desde la cabeza de los tipos, no sé, desde Perfumo o Wolf, doy porque son ejemplos nuestros acá, porque jugaron mundiales, sumado la Bruja Verón, por seguir tirando otro nombre, y así podría nombrar 10 futbolistas más, Batistuta, el mismo Sorín, todos, ¿no y los dirigentes. ¿No te parece que el momento lo pide? Hace años que he pedido. El carácter del jugador argentino hace está año, ahí, está año. Ahí en la final. Hace años. Si le, si le das otro poco más de herramientas en su esencia, el jugador argentino tiene para hacer otras cosas. Los papos más grandes de esto, ¿sabés cuál es? Es que nos deglutimos tipos muy interesantes con un mensaje aleccionador. Sabela como entrenador tiene un mensaje aleccionador para la gente. Baja completamente los decibeles, se ocupa de cosas que hay entrenadores que no se ocupan. Lo hemos tenido con Bielsa en otro lugar. Los futbolistas, generaciones de futbolistas maravillosos, no salen todos los días un Mascherano. No, por eso te digo. No salen todos los días un Mascherano. Entonces quiero agregar a eso un par de cosas más. Ahora, la dirigencia hace tiempo que no está a la altura. Hace tiempo. Y hace tiempo que no se está pensando en serio un fútbol para la Argentina. Pero no desde la derrota, porque el triunfo hubiera llevado a esto. Yo creo que el triunfo de Alemania es el triunfo del proyecto. Es el triunfo de una dirigencia que primero pensó qué quería para Alemania como fútbol. Y hace rato lo viene sosteniendo, en eso estamos totalmente de acuerdo. Quedaron afuera del Mundial en su casa, con Italia colgado de un alambre. Y el técnico de ahora fue el asistente del anterior que se fue. Entonces, y el otro fue el asistente del otro. Exactamente, hay una consecuencia, pero más allá de eso, hace 10 años que está. Es la idea de juego. Claro. Yo hablo sobre la idea, sobre la base de ¿Y lo en que, Argentina no de, hay una idea de juego? No, no es que no haya, la hay, pero no es la que conviene para que los jugadores exploten en su nivel, en su expresión esencial. No es posible que no haya laterales del nivel mundial que lo exige cuando uno ve que el jugador argentino tiene todo para mostrarse. No es posible. Uno va al Mundial y ve, como dijo el Ruso, el lateral izquierdo de Suiza, tremendo, Rodríguez. El lateral izquierdo de Costa Rica. Los laterales de Colombia terminan siendo siempre protagonistas. Chile juega con Mena por fuera y te llega a línea de fondo. Isla juega por el otro lado. Pero somos suramericanos, Rulo, es la esencia de nosotros. No se acabaron los jugadores, pero se están obligando a hacer otras cosas. Se están aprovechando en otras labores y uno termina naturalizándose, Mariscal. Sí. No, después hay una cosa que es interesante marcar. Se habló mucho del tema del Mundial, el error que te deja fuera, que es absolutamente cierto. Bueno, hoy fue errar los goles. Errar los goles es que la eficacia también tiene que ver jugar con el error o no. Es un error. Ahora, se habló tanto de tener gente alta, ¿no? Suiza te cabecea cuando se terminaba el partido después que vos conseguiste el gol. Pero te cabecean adentro del área chica, en la nariz tuya. Hoy no fue gol sobre la hora del primer tiempo porque, bueno, la cuota de suerte y fortuna que pegó en el palo. También te cabecearon, te hicieron una cortina de las más simples, donde hacen chocar a los dos centrales con alguien que pasa y el otro que esquiva. Cuando el otro día, en su vuelta a Buenos Aires, él habla de Mascherano tapándole la pelota a Robben. Está hablando de la decisión de un central. Sí, es un central. ¿No? Es el hombre de cinco venido de la manera en la cual el central... Tiene que ir. Mirá, vos, soy un insolente, hablo frente a dos centrales. Es la última instancia, el defensor en el último segundo, en el último instante, abriéndose lo que se tenga que abrir para tapar el gol. Podría ser un buen central ahora. Entonces lo que digo es, jamás se podría haber pensado de Mascherano acá de central, porque era bajito. La verdad. Jamás se pensó en un marcador de punta que tenga una salida y una descarga. A ver, el que juega de tres en Alemania es el más torpe de todos. Porque es central. Pero es el más torpe de todos. Ahora, ¿sabe cómo lo soluciona Alemania? Por ese lado le pone a los más hábiles. Claro. Entonces, ¿qué hace? Cuando Heinz era el 3 del Manchester United, por ahí ni cruzaba la mitad de la cancha. Ahora venía el Colorado Scholes,
venía Giggs. Ryan Giggs, claro. Y venía otro, y claro. Heinz se la paraba y tenía tres opciones. Acá nosotros eso... Facilita. Ahora, lo esperamos. Lo que dice el Obelisco. Sí, es lo que dice el Obelisco, es una verdadera pasé fiesta. Pasé por ahí hoy, viniendo para acá, y tempranísimo. Se estaba llenando. Ver a la gente. Se apaga la luz de Río por un lado y se encienden las luces en el Obelisco, donde hay infinidad de argentinos y siguen llegando, ¿eh? Porque hay que festejar también esta buena actuación de la selección argentina. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos, hablemos de fútbol, nos quedan más de 40 minutos de programa todavía por delante. Ya volvemos. Y por ejemplo, orgulloso de estos chicos, monstruos, tengo ganas de abrazar a Messi, Mascherano y todo el equipo, son grandes, lo dijo Manu Ginóbili, campeón de la NBA con San Antonio Spurs. Palabra autorizada la de Manu Ginóbili. Ya estaremos en un ratito escuchando la palabra autorizada de los jugadores saliendo del vestuario, ya deben estar rumbo al ómnibus, teniendo en cuenta que van a dormir allí en Río de Janeiro, van a estar volviendo a la Argentina en el día de mañana, mañana por la madrugada. Allí tenemos imágenes del Cristo Redentor por un lado y las imágenes del Obelisco por el otro. Muchísima gente argentina festejando este segundo lugar en la Copa del Mundo de Brasil en este año 2014. Se valora el segundo puesto y es algo raro, ¿no? Que el argentino valore un segundo puesto. No, no, no. En el 90 también se llenó el Obelisco. ¿Sí? ¿Eh? Yo no me acuerdo de eso. En el 90 también se llenó el Obelisco. No nos olvidemos también la manera en la que se fue avanzando, la forma. Yo creo que hay una cosa que es inevitable y que contagia y que tiene que ser así, porque si no es así es como para preguntarse dónde está ese sentimiento latino. O sea, ¿cómo no te vas a ir emocionando si ves crecer? Porque ya no tiene que ver solo con el estilo, ¿verdad? Tiene que crecer un equipo que... Tiene que ver con que vos vas emparentándote con cosas que le pasan al equipo que le van dando las personalidades diferentes. O sea, ¿quién no puede emocionarse con Romero golpeándose el pecho sabiendo de que se está sacando de encima 2 años de duda? Esta cosa de acá estoy, ¿ven por qué? O sea, de la misma manera que Sabela debe sentirse orgulloso porque dice yo me la jugué por este tipo. Claro. Y este tipo hasta el último partido mostró estar a la altura. Entonces, me parece que eso después va emparentando a la gente y la va llevando. Ahora, lo que está bueno también es, y para otro día, ayudarnos a pensar hasta dónde, cuando sube la escalada de emoción, de reivindicación de un montón de cosas, el hecho crítico no puede estar derrumbado, porque si no, estamos listos, ¿no? Porque parecía que el que se acercaba a una crítica acá era un antiargentino o estaba... Y la verdad que no era esa la idea, era preguntarnos cosas. Estamos, pero no desde nosotros solo. Hay que preguntarse cosas. El hincha, aún en esta emoción, tiene que seguir preguntándose cosas, porque si no, después te venden lo que ahora están pensando y ni lloran como vos, ni se emocionaron como vos, ni se preocupan como vos. Sí, y yo me pregunto, Marical, ¿hacia dónde va ahora el fútbol argentino después de este segundo lugar en el Mundial? ¿Hacia dónde va? Yo creo que el fútbol argentino tiene algo... Cuando él hablaba, Jorge hablaba... El patrón, sí. El patrón. Yo pensaba, digo, pero si vendemos todos los jugadores... El fútbol es copia, por empezar. Entra por los ojos. Sí. Los chiquilines juegan el fútbol porque juega Gago, porque juega... ¿Pero dónde está? ¿Cuántos jugadores puede generar Messi? ¿10.000? ¿50.000? Pero desde España va a generar 2.000. Que quieran jugar como él, quiero decir. Y todo aquel que empieza a jugar más o menos bien como los grandes jugadores argentinos, enseguida se van. La legislación lo favorece, les da libertades que nosotros no teníamos, porque es la verdad. Firman por mes. Firman por 3 meses por jugar una Copa Libertadores y se van. Se van a Europa, se van. Tiene que decir, ¿dónde está? ¿Dónde está la Mela ahora? La Mela es un jugador notable. Pero bueno, en vez de ir atrás del aprendizaje, por ahí en una de esas va atrás de la oferta que es muy buena. Sí. Y nosotros debemos tener afuera 1.500 jugadores. Brasil está sufriendo eso también. Porque Brasil se jugó la vida con este mundial y qué sé yo, y con toda la plata que tenían y todo lo que pudieron invertir, y no invirtieron en
armar jugadores, como está invirtiendo Alemania. Lo quiero sumar al patrón. Patrón, el juego de la selección Colombia, ¿es fiel reflejo al fútbol colombiano? ¿El fútbol colombiano juega como la selección Colombia? Yo quisiera arrancar diciendo que cualquiera no es segundo. No, eso sí. Eso sí. Y yo en mi país llevo más de 70 años esperando que Colombia pase. Y lo máximo que llegó a hacer lo hizo en este Mundial, dejando una idea. Sí. Y conecto con tu pregunta. El reflejo de lo que Colombia es individualmente, y se le está dando la posibilidad de que esa individualidad explote en un conjunto. Pekerman llegó y se dio cuenta antes de asumir como entrenador de la selección colombiana de que tenía el material para llevar a cabo algo que tenía en mente. Sí. Y se aprovechó de ese nivel para explotarlo, para aprovecharlo. Fíjense lo que pasó, por ejemplo, con las ausencias. Porque mucha gente dice, lo que pasa es que no estuvo Falcao. Y yo me pregunto, ¿y si estuviese Falcao, Colombia hubiese jugado con tres hombres por detrás? No. Hay situaciones que se dan y se terminan dando porque seguro. El fútbol es así. Porque sí, el fútbol termina derrumbándonos. Y quería ir con esto. ¿El juego de la selección argentina es fiel reflejo del fútbol argentino? ¿El fútbol argentino juega como la selección argentina? No, pero ahí está Roberto en la clave. Roberto te está hablando de 1.500 jugadores que están afuera. El fútbol argentino es un reflejo de una sangría. Infernal. Espeluznante. Es el reflejo de la desorganización total, interna. Los clubes están todos quebrados, en su gran mayoría. Como están quebrados los clubes, está quebrado el hincha. Sí. El hincha ha perdido la satisfacción de ir a la cancha. El hincha va a la cancha a agonizar prácticamente. Y en esa agonía te encuentra o culpables o gente a la cual cargar. Nada más. No hay un disfrute. Se ha perdido el hecho del goce. Entonces, esta idea de dolor hace de que... Porque el mensaje ha sido patético, ha sido tremendo. O sea, el perdedor y el ganador. Y desde el ganador llegó ese mensaje, que es lo más triste. Que es, cuando el ganador tiene sabiduría, tiene otro mensaje. Claro. Cuando el ganador no tiene sabiduría, no tiene ese mensaje. Entonces, yo veía ayer a Robben saludar la cámara y con la felicidad que recibió la medalla del tercer puesto. Y acá, un tercer puesto es la nada misma. Un delirio, por eso el patrón dice, ojo que ser segundo. Reivindicar esa cosa no es ser un derrotado, ¿eh? Es plantearnos qué queremos para adelante. Bueno, vamos a escuchar al Pocho Lavezzi que decía esto a la salida del vestuario argentino. Dejaron todo, Isabel decía, estoy orgulloso del equipo porque dejó todo, Mascherano decía que se fueron vacíos porque también dejaron todo. Sí, seguramente que la manera en la cual se pierde el partido te deja un vacío muy grande porque creo que habíamos hecho al menos el mérito para hacer un gol. Lamentablemente no pudimos hacerlo y bueno, ellos sobre el final no hacen un gol en el tiempo suplementario donde... Prácticamente no nos dio el tiempo de reaccionar y bueno, es lo que vieron. No hay consuelo y se entiende, pero en Argentina la gente está en las calles, en Rosario, en Mendoza, en Salta, en Córdoba, en Buenos Aires, en todos lados están en la calle premiándolos y gritando por ustedes. Seguramente es una demostración de afecto de que algo le hemos dejado a la gente, pero la verdad que más allá de eso... Creo que nos sentimos muy tristes porque sinceramente pensábamos que podíamos haber ganado el Mundial. ¿Con el tiempo será esas derrotas en las que te quedás tranquilo por haber hecho todo? Yo creo que el hecho de perder una final donde se te da la oportunidad de salir campeón del mundo, nunca te vas a quedar tranquilo. Pocho, hoy jugaste un gran primer tiempo, inclusive Isabela dijo, jugó un gran primer tiempo. ¿Saliste por estar cansado, algo especial, no? No, es una decisión de él, simplemente. ¿Cuál fue la importancia de Isabela para ustedes? No, seguramente es un técnico que es muy importante porque creo que el hecho de que hayamos llegado hasta esta instancia, él ha dejado muchas cosas en el transcurso también de lo que han sido las eliminatorias. La diferencia, Pocho, estuvo en el área nada más, en esa jugada, que si Argentina la hubiese tenido, que tuvo las posibilidades, cambiado la historia. Que si vos ves, creo, el resumen del partido, prácticamente hemos creado muchas más situaciones que ellos. Lamentablemente no pudimos concretizarla, que en el fútbol es lo que te da el ganar un partido. Gracias, Pocho. Ahí está, el Pocho Lavezzi. Bueno, muy bien, la palabra del Pocho Lavezzi. Ya seguiremos escuchando los jugadores de la selección argentina dejando el vestuario allí en el Maracaná. Seguiremos con esta imagen en el obelisco, la imagen del Cristo Redentor. Seguiremos hablando de fútbol tras la pausa. Ya volvemos.
Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todo. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Y obviamente estamos tristes, golpeados, porque, bueno, obviamente cualquier derrota es dura, es un momento difícil. Pero bueno, yo creo que nos tenemos que ir un poco con la cabeza bien, bien alta, porque creo que hemos hecho todo lo posible como para poder alcanzar la gloria, como para poder ganar esta Copa del Mundo. Estuvimos muy cerca, pero bueno, esto es un deporte. Desgraciadamente hay veces que a algunos le tocan ganar, otras veces perder, y hoy no tuvimos esa suerte. Sí, sabíamos que iba a ser un partido realmente duro, parejo. Hemos tenido situaciones claras como para poder convertir, y quizás a medida que corría el minuto, un poco la sensación era esa, de que el que convertía iba a ganar el partido. Y bueno, no tuvimos hoy la chance de poder convertir. Ellos en una jugada de gol se definió muy bien, y bueno, son justos ganadores. Se queme el pollo, le decimos a la mujer de nuestro productor, que va a llegar eso a las 9:30, 10:15 allí a su casa. Se quemó el pollo, se quedó frisado y no lo sacamos del horno. Bueno, escuchábamos la palabra del Pocho Lavezzi y la palabra de Pablo Zabaleta. Analicemos el Mundial del Pocho Lavezzi. Ayer Perico Pérez, sentado en este lugar, gran volante central de Independiente, de Racing, de Ferrocarril. Participó de un Mundial. Participó de un Mundial, jugador de la selección argentina, dijo: no es lo mismo ser volante, tener que marcar como volante, que ser delantero transformado a volante. No es lo mismo, y Lavezzi ha cumplido. Rulo, no solamente cumplió, sino que hoy me parece que estaba haciendo el mejor partido con la selección, aprovechando sus características en función de lo que el equipo necesitaba cuando fue sustituido. Sí. O sea, no quiero decir que Sabela no haya tenido la mejor intención con el cambio, sino que en el mejor momento, porque le estaba sacando jugo a su velocidad, a su criterio, a la manera que tiene de girarse y de generar problemas jugando por el costado. Es muy complicado para un delantero, enseñado a jugar en el mano a mano, en jugar siempre por fuera, hacer una función tan desde atrás y tratar siempre de aproximarse al área rival. Y me parece que fue lo que hizo Lavezzi en los 45 minutos. Sí. No solamente da un paso hacia adelante como jugador, sino en el nivel con selección también demuestra situaciones que lo notan en la mejoría. Porque nosotros, cuando llegó el cambio para la segunda mitad, el ingreso de Agüero, dijimos: ¿puede haber estado cansado? Porque la estaba vez bien. No, 45 no sé si cansado, minutos eso. Cansado en una final. Eso no lo podemos saber nunca, si va a estar cansado. Pero dijo que acaba lo acabó, no. Y por la cara que puso cuando lo sacaron. A mí fastidio. Estaba sorprendido el un cambio. Fastidio bárbaro, sí, porque venía. Sí. Fue, es verdad, coincido con el patrón, fue el mejor partido, que mejor momento que tuvo la vez. Sí. Bueno, ahí también podemos caer entonces en la lista. Porque si la vez era uno de los delanteros. ¿Era uno? De los delanteros. Claro. Y fue usado mucho más como volante que como delantero. Sí. Porque aparte, la vez viene jugando de delantero en el Paris Saint-Germain. Siempre fue delantero. La punta es Ibrahimovic y la vez juega por uno de los dos, no laterales, por afuera. Claro. Es el que entra libre, el que después sueltan volantes. Ahí también viene otra suelta, porque en la conferencia de prensa previa al partido, recuerdan que Sabela dice: pasamos a jugar de otra manera, hacemos dos líneas de cuatro, dos volantes internos, uno con más juego que el otro y mayor salida. ¿Dónde estaba Álvarez? En el banco. En el banco. No, yo no sé si tampoco era o no. Porque también hay futbolistas que en la Argentina parece como que fueron a completar la lista. O sea, este chico Kramer jugó 18 minutos nada más. El alemán. Y lo ponen en una final. Claro. O sea, es más, según me enteré, el entrenador le dijo: te voy a poner en la semifinal a Kedira y no te voy a poner en la final porque no estás para dos partidos seguidos. No estaba para dos partidios seguidos. Que, bueno, o sea, hay que tomar una ese lesión tipo de... Sí, sí, por cruzado, eso. ¿No? Sí, por eso, pero hay que tomar ese tipo de decisiones ante la alternativa de una final del mundo, cuando vas a pasar a ser el primer equipo europeo que gana en una tierra americana. Ojo, ¿eh? Ojo. Sí. Vamos a escuchar a Lionel Messi, a ver qué dijo el capitán argentino. Dos preguntitas. Bueno, Leo, faltó poquito. Sí, obviamente, triste. No se nos dio, creo que estuvimos muy cerca, creo que tuvimos ocasiones claras como para poder convertir un gol, sobre todo nosotros los delanteros, creo que no pudimos definirlo, porque tuvimos ocasiones claras
los cuatro. Y bueno, no se nos dio pensar en lo que viene. ¿Este tipo de competiciones no permite fallar esas claras que mencionaba? ¿Se definen pequeños detalles? Y sí, obviamente, podemos contener una selección que juega muy bien, que tiene muy buenos jugadores. Si nosotros hubiésemos hecho un gol, cambiaba totalmente el partido. Si bien ellos manejaron más la pelota que nosotros, creo que las ocasiones claras fueron las nuestras. Decía Sabela, el equipo hizo historia igual. Todavía no, es decir, no alcanza este momento para digerir eso. No, pasó muy poco tiempo de la derrota, del dolor. Haber perdido la final por cómo la perdimos en los últimos minutos cuando ya terminaba el tiempo extra, íbamos a los penales. Pero bueno, se dio así. ¿Es muy difícil encontrar la motivación pensando en un futuro después de esta frustración? No, es difícil pensar en el futuro. Como dije recién, hace muy poco tiempo que terminó el partido, que nos llevamos una decisión grande porque queríamos llevar la Copa. Pensábamos que era el momento, estábamos bien. Creo que, como dije recién, merecíamos más y bueno... ya pensaremos lo que viene. Gracias. ¿Cuál es la importancia de ser el mejor jugador del mundo, pero no ganar el mundo? No, ninguna, la verdad que en este momento ninguna. Diego, están festejando igual, la gente está en las calles, en Rosario, en Córdoba, en Salta, en Buenos Aires, en todos lados, festejando, gritando. Hacía muchos años que no se llegaba a una estancia así. ¿Ustedes lo entienden también que es un buen logro igual? Sí, como es que recién, hace muy poco que terminó el partido y la decisión y la tristeza es grande, pero creo que nos vamos con la cabeza alta por el trabajo que hicimos. Hacía mucho tiempo que Argentina no pasaba de los cuartos, nosotros pudimos disputar una final, estar muy cerca de poder levantar esa copa, pero la verdad que en este momento no nos da para pensar todo eso. ¿Y dejar todo cancha cuando sea Copa América, el otro Mundial, se piensa ya en eso? La verdad que en este momento no pensamos nada. Estamos dolidos y ya pensaremos en lo que viene. Ahí está, muchachos. Leo Messi. La palabra de Lionel Messi, que un periodista extranjero le preguntó por el Balón de Oro porque fue elegido el mejor jugador mundial. Bueno, pasó a segundo plano por completo. Pero Messi, viendo lo que fue el primer tiempo de la Argentina y viendo que se podía, que la Argentina llegaba, ¿habrá influido en el cambio, en el ingreso de Agüero, teniendo en cuenta... Sabela es un técnico muy inteligente y habrá visto quizás lo mismo que vio Messi dentro de la cancha? ¿Habrá influido? Ahí estamos siendo... adivinando ya. Ya estamos adivinando, que haga los cambios. Y porque Sabela lo dijo en la conferencia diciendo, lo puse a Agüero para atacar más. Entonces ellos vieron que Alemania no estaba tan firme en el fondo. Ah, pero está bien, yo creo que fue un cambio con idea para atacar. Ofensiva. A la sugerencia de Messi, qué sé yo. Ah, bueno, pregunto eso. Es muy difícil, no hay orejas ahí nuestras, no sé, no. Por lo menos yo no tengo. No. Pero Mariscal, el fastidio que se le nota a él, se le nota porque no ganó, claro. Se le nota porque no llegó al nivel que esperó. Claro. Sí. Se le nota porque tuvo que recibir un premio que se nota que él tampoco estaba muy de acuerdo. Claro. Sí. Hay que decirlo, porque es así. Porque cuando uno como jugador gana un premio individual, y después se da cuenta que no rindió colectivamente y que no cumplió sus propias expectativas, pues no se siente cómodo. Después de ir más allá y decir que el jugador apuesta o aporta o opina sobre lo que un entrenador hace y define en una final del mundo es atrevernos demasiado. Sí. Parece que el jugador demasiado preocupado está por rendir él y por sacar provecho a lo que hace que por pensar si el entrenador hace un cambio que le aproveche, que le vaya a servir al equipo. A mí me parece, de todas maneras, que la intención es sana, pero no era el jugador a salir. No, claro. A mí me parece que la vez, y vuelvo y lo digo, estaba jugando el partido más importante con la selección, e inclusive estaba generando los problemas que no lo ha podido hacer en otros encuentros. Pero bueno, el técnico es soberano y puede pensar en el momento lo que crea que es más conveniente, ¿no? Además, la tristeza y la cosa esta del futbolista es normal. Sí, claro. Vos podés salir segundo en la Copa del Mundo. Sería preocupante que no estén tristes. Pero vos la querés ganar, claro. Yo me imagino cómo debe estar destruido y con el Balón de Oro. Es el momento donde no te querés someter a todo lo que te somete el negocio. El sistema. El negocio. Y el negocio. El sistema. El sistema y el negocio. Claro. O sea, el negocio condiciona al sistema todo el tiempo y el sistema después hace el negocio con vos mismo. Entonces te tiene que agarrar un trofeo que no es tuyo. Messi, ¿qué jugaba, Russo? También, ¿qué jugaba? Jugaba contra la comparación con Maradona todo el tiempo. ¿Sí? Jugaba con la copa que le falta.
¿está bien? Sí. No sabemos si llega la otra, va a tener más de 30 años. Sí, es bastante loco porque te metes en un lindo, te metes en un lindo lugar, porque ahora con la derrota ya el cambio se lo pidieron. ¿Cómo el cambio? Claro, Rulo dice, ¿habrá tenido una influencia? Messi se está comentando de si le pidió el cambio o no, que entre la derrota. Cuando venía el triunfo o el pase por penales, era la estrategia, la táctica y la decisión de un entrenador ante un cambio. Que muchos de esos cambios vinieron por lesiones. Claro. Y esas lesiones llevaron a moderar y a modelar el equipo de otra manera. Me parece que es lo mismo en eso, ¿no? Messi juega todo el tiempo con eso, que viene después de Maradona, que si gana es porque Messi le maneja la cosa, y si pierde es porque Messi le maneja la cosa. Es muy difícil ser Messi en la Argentina después de Maradona. Los futbolistas que están con él son comparados con los de Barcelona, cosa que es una locura también. Sí, también. Barcelona juega con Javi, con Iniesta, con el lateral de Alves, el lateral derecho, qué sé yo. Jordi Alba. No son ni los jugadores nuestros, no son los de Barcelona. Ni Messi tiene que ver con Maradona. Ni el entrenador tampoco. Bueno, es incomparable. Vamos a escuchar la palabra del Kun Agüero, que esto dijo tras la salida del vestuario. Sí, bueno, la verdad que hicimos todo lo posible para, obviamente, llevarnos la copa, pero bueno, son cosas que pasan. Tuvimos, creo que, tres claras, la de Pipa al principio, la de Leo apenas empezó el segundo y la otra era la de Rodri. Pero en otro partido entraba y hoy la verdad que nada, no entró, pero lo que sí que hicimos todo lo posible para poder ganarlo, pero bueno, nada, la verdad que todos estamos con una tristeza inmensa que la verdad que es algo difícil de expresar, ¿no? Ahora. Creo que hicimos todo de principio, obviamente, para poder lograr donde estábamos, ¿no? Tampoco creo que hoy hicimos un mal partido. Tuvimos nuestra chance, por momentos no jugamos, o sea, jugamos bien. Y quizás en otro partido por ahí no hemos jugado como hoy, ¿no? Esa es la realidad. Pero hoy la verdad que hicimos todo posible. Era una final y nada. La verdad que nada, es difícil expresar, no tenemos ni nada que reprochar, ¿no? La imagen que dejamos es que llegamos a la final, hicimos todo desde el principio para poder donde estamos y la imagen es que dejamos todos en un país que obviamente muchos no nos quieren, ¿no? Bueno, muy bien, la palabra del Kun Agüero, que no tuvo un gran Mundial. Yo, después de haber relatado al Manchester City durante toda la temporada en la Premier League, había tenido un gran año, pero esta temporada, este año 2014, empezó con una serie de lesiones. Que se llevó muy castigado. No, no. Terminó el año anterior con lesionado. Ya con lesión y este año también se volvió a lesionar, y eso influye. Inclusive se ha lesionado en la Copa del Mundo, ¿no? Claro. El jugador, la cabeza por ahí la tiene en otro lado. Cuando vos tenés que meter la cabeza de lleno en un... Pero además, claro, tenemos otra pérdida enorme que es Di María, ¿no? También, sí. Que es tremendo. Hoy era un partido ideal para Di María. Bueno, ahí vamos llegando a esto de las sociedades. Sí. Y vamos llegando a la asociación de cómo un equipo, ¿verdad? Porque esta idea de los cuatro fantásticos y ahora los fantásticos son los que defienden. Sí. ¿No? Entonces nosotros estábamos pidiendo que a los cuatro fantásticos que atacaban consiguiéramos la manera fantástica de defendernos. Perdimos la manera fantástica de atacar y conseguimos la manera fantástica de esperar, ¿no? Porque aún esperando, defendiendo es otra cosa. Uno puede esperar y defender. O sea, en un Mundial bastante agresivo, Argentina consiguió que le agredieran poco. Hasta el punto que hacía cuántos minutos que no le hacían un gol. Y bueno, no le habían hecho ni en los octavos, ni en cuartos, ni en semis. También tiene mucho que ver qué rivales se enfrentó. Pará, ¿sabés hace cuánto que no hacía un gol Argentina? Más de 320 minutos. Que no hacía gol. Estuvo los 120 de Holanda, los 120 de Alemania, y el gol de Higuaín contra Bélgica fue en el arranque. 8 minutos del primer tiempo. Bueno, por eso. Me parece que en ese lugar el equipo también muestra hasta dónde hay que pensar a futuro un montón de cosas. Claro. Por lo que decía el patrón, con justeza. Porque hay un predominio de líneas por encima de una identidad de juego. Entonces, totalmente. Si estamos hablando acá que si no está el Kun y Di María, el equipo no pudo volver a atacar, entonces los suplentes, ¿dónde está? Sí. ¿Cómo se conformó el plantel para de alguna manera no evidenciar
la falencia o la falta de algún jugador. El acto y lo mismo en defensa. Por sobre el acto porque en defensa equipo. Se hizo. Se hizo. Este equipo no arrancó el Mundial como terminó. No. Este equipo arrancó con Fernández y jugando con Basanta. Claro. En 5 defensas el primer partido. Y jugó 45 minutos. El que no arrancó el Mundial como lo va a terminar es Quique Sacco, que después de la pausa estaremos comunicando los jueves porque lo vemos cansadísimo de tanto trabajo a través de la radio y todas las plataformas de ESPN. Después de la pausa vamos a Río de Janeiro para hablar con Quique Sacco allí en el Maracaná. Ya volvemos. Bueno, muy bien, la cuenta de Twitter, @argentina, dice ni una lágrima, ni un reproche. Gracias totales a los 23 de adentro y a los 40 millones de afuera. También escribió en su cuenta el Coco Lamela, dijo, dejarlo todo en un partido es sentirse orgulloso de uno mismo. Este equipo lo hizo. Gracias a todos. Muy bien, y vamos a ver qué dijo Javier Mascherano después de esta derrota de la selección argentina en la final frente a Alemania. Nada más. La verdad que uno siente la derrota, nos duele a nosotros. Me imagino a vos que tanto hiciste con el resto de los muchachos por esto, ¿no? Sí, se nos escapó de las manos. Nos hubiese encantado poder agarrarla bien fuerte y no soltarla, pero bueno, es un juego, es así, duele en el alma, pero con la tranquilidad de que hemos sido dignos de representar a nuestro país de la mejor manera. Se aprendió también, hasta en Argentina digo, porque la gente festeja y la gente está bueno, bien con eso. Si se aprendió algo, ganamos. No, no llevaremos la copa, pero hemos dejado algún valor que otro a la gente, que no es poco en un país donde nos cuesta creer. La gente ha creído, se ha ilusionado con nosotros. Y bueno, lo que te decía antes, creo que lo hemos representado lo mejor que podíamos. No había otra manera, creíamos que este era el camino y creo tener la tranquilidad de que lo hicimos como lo teníamos que Javier. Hacer. ¿La diferencia estuvo en el área, Javier? No, la diferencia estuvo en 5 minutos, nada más. Dijiste varias veces que se vaciaron porque dejaron toda la cancha. ¿Es muy difícil imaginarse volver a tener energías, a llenarse? Puede ser, no lo sabemos. Es muy repentino para hablar estas cosas. Cada uno pensará y cada uno decidirá cuál será su futuro. Isabela, Javier dijo que estaba orgulloso de ustedes y que habían hecho historia con un segundo puesto. Sí, yo también estoy orgulloso porque creo en los valores de la gente, creo en los valores de mis compañeros y creo que hoy me han dado una lección adentro de la cancha de cómo competir. Muchas veces se tira todo por la borda cuando se cambian los ciclos. ¿Considerás que sería bueno que siga Isabela como para dar una continuidad? Sí. Creo que Alejandro ha demostrado lo que realmente vale y me alegro por él. Me alegro por él porque ha aguantado mucho. En lo personal, la deuda que tenías, se puede decir que está saldada vos mismo. La deuda la tenía conmigo mismo y va a seguir ahí. Ahí estaba. Bueno, muy bien, la palabra de Javier Mascherano, un referente de esta selección argentina. Y hablando de referentes de este programa, vamos a comunicarnos con Quique Sacco. Me imagino que arrancó muy temprano la transmisión en la radio a través de ESPN Fútbol Club y que no has podido probar bocado, Quique. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo estás, Rulo? Un abrazo grande para vos, para el Mariscal, para el Ruso Berea, para el Patrón Bermudos. Exactamente, aquí estamos ya en la etapa final, en el segmento final de lo que es esta Copa del Mundo, escuchando a los protagonistas. Recién hablábamos también con Mascherano, con el Kun Agüero, tratando de sacar algunas reflexiones. Seguramente habrá tiempo para un análisis futbolístico más profundo, pero más allá de todo esto, el hecho que Argentina ha jugado una final a la altura de las circunstancias, creo. No sé si lo coinciden, pero lo veníamos diciendo. La diferencia entre Argentina y Alemania para mí está fundamentalmente en favor de Alemania, que es un proyecto de 10, 12 años. Argentina es un equipo que se armó atrás de Messi, que creció en esta Copa del Mundo, pero que no es un proyecto. Creo que esta es la diferencia primera que tomo en un partido que fue bastante parejo y que parecía que tenía destino de penales hasta que apareció la jugada de Jürle y el gol de Götze. ¿Y qué sensación te quedó allí viéndolo en la cancha, relatándolo y comentándolo para la radio? Porque nosotros viendo por la televisión veíamos que Argentina tuvo las mayores chances de concretar y de llevarse la victoria en los 90 minutos reglamentarios. Sí, las mismas que ustedes, coincido. Argentina tuvo algunas situaciones muy claras para convertir.
Yo creo que lo importante de Argentina es que jugó un partido de igual a igual. Después podemos analizar y debatir sobre si 20 metros más adelante, 20 metros más atrás, y si los delanteros tenían una compañía o no. Pero a mí me parece que el equipo cambió mucho en el segundo tiempo con el ingreso de Agüero, que les, por ahí perdió el despliegue que tenía la Bessi, pero puso un delantero de punta y jugó 20 metros más adelante, y entonces se equiparó un poco más ese juego. A mí me pareció que en el segundo tiempo, si bien hubo llegadas muy claras, podemos recordar la de Higuaín, ¿se acuerdan? En el arranque del partido, en los 9 minutos, por producto de un error de Kroos en el pase hacia atrás. Creo que en el primer tiempo Alemania mostró el pico más alto de esa precisión, de ese toque en velocidad. Argentina jugó el partido igual, y para mí lo ganó Alemania, que demostró a lo largo de esta Copa ser el mejor, y que por otro lado, insisto, viene como producto de un proyecto. Parece que Argentina se hizo fuerte alrededor de Messi y alrededor de un equipo que empezó a unir un montón de situaciones favorables que lo trajeron hasta esta instancia, y que es absolutamente merecido y merece respeto y reconocimiento. Mariscal. ¿Qué te pareció lo de la Messi, el cambio? ¿Te gustó? Porque para mí estaba jugando bien, Sí, para mí también. Para mí había sido casi uno de los mejores jugadores de Argentina en el primer tiempo. Había hecho un desgaste tremendo, recuperando y llegando, armó jugadas de ataque muy, muy buenas. Me da la impresión, Mariscal, como no hizo declaraciones la vez y no lo pudimos preguntar, y en la conferencia no se le preguntó mucho, bueno, explicó los cambios a Vela. Para mí se cansó mucho. Y aprovechando el cansancio, porque volvía ahogado a veces, lo habrán visto ustedes que muchas veces se inclinó para cambiar el aire. Me parece que Sabela dijo, bueno, si ponemos un delantero más, alguien como con el rol de delantero, como Agüero, al lado de Higuaín, con Messi como enganche, jugando con Enzo Pérez a la derecha y Vigil a la izquierda, podemos ganarlo. Y arriesgó a eso, y creo que Argentina tuvo las posibilidades, porque tuvo una de Agüero que se escapa y que termina metiendo mal el centro, la de Messi. Fue para mí un cambio táctico, pero pudo haber influido mucho el cansancio, y había jugado bien en el primer tiempo, es lo que me pareció. Quique, muy buenas noches, te mando un gran abrazo. El modelo o el módulo táctico que varía al segundo tiempo Argentina, ¿lo hace porque cree en un Messi como enganche, o realmente porque cree que Messi tiene que acompañar a Agüero y a Higuaín en la procura de un gol sosteniendo un 4-3 en defensa? No, yo no sé por qué toma la decisión Sabela, patrón. A mí me da la impresión que este equipo sin Messi es otra cosa. Es decir, a pesar de que Messi, a ver, te genera la marca de 3-4 jugadores en todos los partidos. Y ayer hicimos un largo debate sobre esto, sobre cuál es el Messi que estamos observando. Pero es determinante en este equipo. Fíjate que en 3 jugadas abrió la pelota a la izquierda, buenos pases para Rojo. En una jugada casi hace la individual y la define, una pelota que se va muy cerca del palo izquierdo del arquero Noia. Yo creo que lo puso a Messi para aprovechar más los espacios y que tuviera más compañía, que no tuviera solamente Higuaín, porque se dio cuenta que los volantes no estaban llegando y tampoco estaban llegando los laterales, como en alguna vez en la previa del partido habíamos pensado, que también esos jugadores podían desprenderse. Y el partido no dio la posibilidad del desprendimiento de los que venían del fondo. Quique, ¿cómo va? Pensaba en esto, sin Messi este equipo es otra cosa. ¿Cómo anda, Russo? Sin Messi este equipo es otra cosa, decís muy bien, ¿no? Para mí sí. Ahora, ¿con Messi este equipo tiene que jugar a otra cosa? Y sí, indudablemente, yo pienso que sí. Hay que analizar también qué jugadores y con qué característica, pero sí, el concepto vale para ambos casos, totalmente. Yo creo que Messi, aún en el desequilibrio defensivo, tenía mayores posibilidades en el ataque, ¿no? Es el 80, representa el 80% del ataque de Argentina, el 80% más o menos. Pero con compañía crece ese funcionamiento. Sin compañía es más difícil, porque todo recae en el que baja hasta el fondo para buscar la pelota, en la creación y después en la última instancia en la definición. En el primer tiempo Argentina tuvo muchas contras, algunas fueron peligrosas, otras las desperdició, pero la contra de Argentina arrancaba prácticamente a la salida del área de Argentina. Es decir, había
60 o 70 metros que recorrer. Ahí se cansó la vez y se cansó Higuaín, y por qué no, también se debe haber cansado Messi. Era mucho terreno para llegar con uno o dos jugadores. No llegás con la mayor claridad mental. Entonces creo que para explotar al mejor Messi es preferible también, por lo menos invita a un debate, plantear cómo hay que jugar con un jugador con estas características. Bueno, Quique, te mandamos un gran abrazo. Buen trabajo en estos 40 días en la Copa del Mundo. Estuviste en todas las plataformas, en SportsCenter, con nosotros en Hablemos de Fútbol, también en la radio. Así que te agradecemos todos estos contactos diarios y te vamos a extrañar. No tanto, porque ya vas a volver acá y vas a estar conduciendo Hablemos de Fútbol desde acá. Bueno, un abrazo grande, Rulo, gracias, pero también nosotros sentimos el apoyo de ustedes, siempre teníamos la grilla que Hablemos de Fútbol va a la tarde, va a la noche y ahí nos acomodamos, pero un fuerte abrazo, el agradecimiento a ustedes allí, para vos, para el Mariscal, para el Patrón, para el Ruso y para todos los muchachos con los que hemos compartido Hablemos de Fútbol. Hubiese sido lindo un festejo con Argentina campeón del mundo, pero bueno, es la sonrisa de haber llegado a la final y haber estado a la altura de las circunstancias. Ojalá que esto sirva para replantear muchas cosas en el fútbol argentino. Ver las divisiones inferiores, el crecimiento de la técnica, otros partidos, otro juego. Ojalá que esto sirva para eso, como hizo Alemania después de perder la final del 2002, que también Argentina, esta derrota, después de llegar a una final, le sirva para profundizar algunos conceptos que signifiquen volver a las fuentes del buen juego. Abrazo grande y nos reencontramos en Buenos Aires. Bueno, un fuerte abrazo para vos allí en Río de Janeiro, Quique Sacco. Hacemos la última pausa, enseguida estamos de regreso, ya volvemos. Bueno, muy bien, les recordamos que este lunes, el último Hablemos de Fútbol, hablando de este Mundial a las 12 del mediodía, hora de la Argentina, 2 horas de duración a través de la pantalla de ESPN. Estaremos nosotros con un invitado de peso y no va a ser un luchador de sumo. Uno más de peso. Uno más de peso que yo, así que vamos a balancear el equipo. Un empate. Que un está empate. El señor Rulo, bueno, también. Ruso, un placer haber compartido esto con vos. Para mí también, sí. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un placer para vos. Muchas gracias, amigo. Bueno, buenas noches. Un fuerte abrazo. Mañana. Gracias. Nos quedan 30 segundos para el cierre. Gracias. Todo tuyo, Mariscal Roberto Perfumo. ¿Eh? Vamos a mandar el abrazo de gol para toda la delegación argentina que disputó tan honrosamente y tan extraordinariamente esta Copa del Mundo. Felicitaciones. Abrazo de gol. Chau.